come and get it. Buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo unboxing especial para mí, porque es un paquetito que no es de China, es un paquetito de una empresa española. Como podéis ver, se trata de PC Componentes y, como ya dije en algún anterior vídeo, se trata de un smartphone que quería adquirir español. Bueno, aunque ya estoy viendo en el título, se trata del BQ M5, Qualys M5, tardado porque han tenido muy mal stock BQ, pero bueno, lo conseguí reservar en BQ, en PC Componentes, y aquí lo tenemos. Vamos a abrir la caja. Viene en bolsas de estas de protección, el correspondiente papel del paquete y publicidad. Y aquí está. Uy, está al revés la caja. Así, del BQ M5 en modelo negro. Propaganda. Vamos a sacarla de un lado. Y aquí tenemos el BQ. Nos vienen las características por detrás. 4G, 5 pulgadas, octa-core, 16 memoria interna, 2 de RAM, dual SIM, con tarjeta SD, Bluetooth 4.0, 3000 y pico de batería, cámara de 12 y de 5. Y bueno, vamos a abrirlo, estoy deseando. Parece que no lo he abierto bien, vamos a meter mejor el cúter. Y quitamos el plastiquito. Luego, como ya sabréis, esta es la versión mínima. Luego ya la hay con el mismo almacenamiento, pero 3 GB de RAM. Y luego con 3 GB de RAM, y en vez de 16, 32 de almacenamiento. Pero todavía no han salido del mercado. Y estos mismos, tanto en blanco como en negro. De momento solo hay el negro. A ver si se abre bien la caja. Tiene un poquito de vacío. Y aquí tenemos el BQ M5. Como habréis visto ya en algunos demás unboxings. Pues tiene muy buena pinta. Bastante más finito de lo que yo pensaba. A 5 pulgadas, bien aprovechadas. Finito, ya digo, no pesa mucho para mí. No sé qué más comentaros. Vamos a ver qué más trae por aquí abajo. La caja. Aquí tenemos los manuales en una carpetita. El pinchito y el cable micro USB. Ya sabéis que no trae cargador. Solo trae el pinchito, el cable USB. Han hecho un Motorola. Y no traen el cargador, y aquí pues traen, como os estaba comentando, manuales, propaganda de accesorios, etcétera, garantía, etcétera. Bueno, vamos a por el móvil, que es lo que interesa. Vamos a dejar esto colocadito de otra manera, así para que se vea. Y bueno, aquí tenéis el smartphone, botón de bloqueo, volumen, aquí para la micro SD, aquí la dos SIM, las dos bandejas, micro SIM, el jack arriba, el micrófono, abajo micrófono, altavoz y el micro USB para la carga y conexión, los botones en pantalla, aunque los podéis poner también dentro de la pantalla, tras la cámara. Y poco más. Vamos a retirar el plastiquito. Y nos quedaremos pues encendiendo el smartphone. Ya os contaré mi experiencia en el primer encendido y cómo me está funcionando. Quitamos el plástico de la parte trasera. Esta parte trasera, por lo visto, es de una empresa sueca que no nos deja huellas, y de momento parece que sí, después de
un día y medio de uso. La pantalla, ya el primer encendido comparado con mi viejo LG, se nota la calidad. He tenido la ocasión de tener otro BQS en la mano y por lo menos a mí me da la sensación de que este es algo más finito. Aquí tenéis los nuevos logos de BQ, la mano esta. Y aquí está ya el Lollipop. Sé que hay una OTA, ya os contaré el problema que tuve con él. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí ya. Voy a ver si me puedo conectar a wifi, por lo menos dejarlo con la pantalla del primer encendido. La pantalla del táctil aquí en las primeras configuraciones de momento va bastante bien. Está comprobando la conexión para empezar a descargar los archivos de restauración, etcétera. Aquí nos ha salido la actualización de BQ. Así que lo vamos a dejar aquí porque me va a querer descargar la actualización y esto va a tardar un montón. Así que bueno. Lo dejamos aquí y continuaremos en otro vídeo en el que os